Sì, veramente. Buenas noches, bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Buenas noches, Jessica. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, se escucha. Ah, ok, gracias. Me van a disculpar que voy a estar así de pronto apagando el micrófono o la cámara, pero como que me hizo daño algo. Entonces, estoy aquí un poco mal de la garganta, pero ahí vamos. ¿Okay? Bien, descargamos el archivo para la sesión de hoy. Okay, bien, vamos a darles unos 3 minutitos. Buenas noches, Gustavo. Mientras vienen sus compañeros. ¿Qué tal estuvo la semana? Buenas noches, Oscar, bienvenido.
Bien, ya estamos presentes todos. Calor hace, ¿verdad? ¿No sienten calor ustedes? Bueno, y hoy han regresado muditos, más de lo habitual. Hoy no quieren hablar. Yo me estoy conectando ahorita. Ah, muy bien, Patti. Bienvenida. Les decía que me van a disculpar si de pronto apago la cámara o el micrófono, pero es como que me llegó el mal del zambito, como dicen por ahí. Ay, Jessica, me está ganando porque yo muda no estoy, pero sí, la garganta me molesta bastante. Así que hoy va a ser un poco raro, pero ahí vamos, ¿ok? Hay que cuidarnos, ¿verdad? Y que conste, buenas noches, que no salí en vacaciones, aquí estuve en mi casita. Bueno, sí, solo fui a los actos litúrgicos, pero nada más. No quedó chance de nada, así que ni modo. Yo creo que casi todos estuvimos en casa, entonces. ¿Verdad? Es que lo que pasa es que en las vacaciones muchos se llena todo. Vieron las noticias cómo estaba todo rebalsando. Así que bueno, quiero ver, creo que podemos empezar ahorita. Deme un segundo. Bueno, empecemos entonces recordando que hoy es sesión 10. Hoy tenemos la mitad del módulo. Hay una evaluación que es precisamente para la mitad. Está la evaluación de la sesión 10 y está la evaluación de mitad de módulo. Al terminar el día de hoy, usted debe tener el segundo 100%, que equivale a la semana 2. Ya la mayoría completó la semana 1 y les agradezco. Quien todavía no lo ha hecho, porfa, hay que entrar. Bien. Sesión 10. Bienvenidos. Vamos a ver nuestra agenda. Saludo, bienvenida. Presentación del contenido, el objetivo. Vamos a tomar la asistencia, desarrollamos la sesión y luego nuestro cierre, ¿ok? ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver otras funciones: concatenar, derecha, izquierda, mayúscula, minúscula, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión nosotros seamos capaces de conocer otras funciones utilizadas en procesos simples, sus argumentos a utilizar y el funcionamiento de las mismas mediante de la aplicación de casos prácticos. La primera función que vamos a ver es concatenar. Concatenar, la que termina con R. Esta nos va a permitir unir dos o más cadenas de texto en una misma celda, lo cual es útil cuando nos encontramos manipulando bases de datos y necesitamos hacer una unión, una concatenación. Cada argumento será un texto que se irá uniendo al resto o al resultado final.
Así como ve en la pantalla, tenemos nombre, apellido paterno y materno. Y en la última celda lo que queremos es unir todos los nombres. ¿Ok? Así es como funciona la función concatenar. Igual, cuando pasemos a la parte práctica, yo les voy a ir enseñando paso a paso. ¿Ok? Ahora, la función izquierda. Esta forma parte de las funciones de tipo texto y nos ayuda a obtener el número determinado de caracteres ubicados al lado izquierdo de una cadena de texto, de acuerdo a la cantidad de caracteres especificados. ¿Qué quiere decir? La sintaxis de esta función lo que incluye es el texto con el que queremos trabajar y la cantidad de caracteres que queremos extraer. Justo como se ve en el ejemplo, tenemos, aunque en la celda tengo cuatro, tres palabras, o puedo tener 200 palabras, pero siempre va a tomar en cuenta únicamente la primera del lado izquierdo. Perdón. Ahora, la función derecha es lo contrario. Nos devuelve la última letra o carácter de una cadena. Perdón. Devuelve la última letra o carácter de una cadena de texto y nosotros podemos indicar cuántos caracteres son los que queremos extraer. Como vemos en el ejemplo, nuevamente. ¿Es sustancia o no sustancia? No importa cuántas palabras, cuántas letras hayan en nuestra celda, solamente empieza a contar de la última hacia la izquierda. Usted puede tener nuevamente 250 caracteres, puede tener todo lo que usted quiera, pero va a empezar a contar de la última palabra hacia la izquierda. ¿Ok? Esta es la función derecha. Ahora, la función mayús convierte un texto en mayúsculas. De pronto nos hemos encontrado con el problema que tenemos los datos en minúscula, pero hay programas que utilizan la base de datos con texto en mayúscula. Entonces, ¿qué hacemos? De pronto queremos. Deme un segundo. Ok, entonces nosotros necesitamos pasar el texto a mayúscula y ¿qué hacemos en la mayoría de casos? Lo borramos y volvemos a escribir o nos posicionamos a la par y lo empezamos a transcribir todo a mayúscula. Entonces, esta función nos ayuda a eso, mayúscula. Perdón, acá me pasé, mayúscula. Luego está minúscula que hace lo contrario. Un texto en mayúscula lo convierte a minúscula o si tengo las iniciales en mayúscula, viene y me pasa todo el texto a minúscula. Ok, entonces vamos a empezar con el archivo para el día de hoy. Recuerde, práctica sesión 10. En lo que va abriendo el archivo, se los comparto. Ese es el archivo que vamos a utilizar y voy tomando asistencia. Ok. Bien. Recuerde, si no pone la cámara, debe poner una imagen suya, por favor.
William Arévalo. William, no. Okay. Rosa Morelia. Rosa, no. Catherine Lacey. Catherine. Presento, escucha. Okay, ahorita la escuché. Gracias. Ingrid Jamilet. Presente. Gracias. Gloria Roxana. Presente. Muy bien. José Emanuel. Ok, gracias. Alison Annelies. Presente. Listo, gracias. Gustavo Adolfo. Recibo un fallecido de Ichuan. Presente. Gracias. Marvin Alejandro. Marvin, no. Marvin Roberto. Presente. Listo. María José. Presente. Muy bien. Jessica Caro. Presente. Bien. Patricia Yanira. Presente. Listo. Madeline Alexandra. Presente. Muy bien. Jessica Esmeralda. Muy bien. Katherine Abigail. Katherine. Presente. Listo. Mercedes Beatriz. Presente. Muy bien. Y Oscar Edgardo. Presente. Muy bien. Gracias. Hoy estamos casi todos. Quiero ver. Bien, vamos a empezar entonces. Gracias. Vamos acá. En la hoja, otras funciones. Ya la tenemos. Sí. Ok, Marvin, gracias. Ok, señorita, gracias. Ya le pongo su asistencia, Marvin. Ok, dice concatenar. Esa función se encuentra dentro en la ficha fórmulas. Vamos a ver las funciones de tipo texto. Vean. Lo encontramos, bueno, nos ubicamos en la celda D3. Luego, en las funciones de texto, si no la encontramos acá, porque solo dice carácter, código, concat, no es la función que queremos. La que queremos es la que dice concatenar. Entonces, les enseño ahorita con el asistente y luego lo hacemos directo en la celda, ¿ok? Entonces le damos acá. Insertar función. Escribimos concatenar. Lo voy a acercar. Y le damos acá en todas y luego en ir para que nos haga la búsqueda. Pero espérame, yo creo que no lo están viendo. Ahorita se los comparto. Ok, repitiendo. Nos ubicamos en la D3, insertar función, escribimos concatenar, vea, acá donde dice seleccione una categoría, le vamos a dar todo, porque de pronto no sabemos a qué categoría pertenece, ¿ok? Y le damos clic en ir. Cuando ya la encontramos, la seleccionamos y damos aceptar.
Ojo, es concatenar. No con cat, concatenar. Entonces damos a aceptar. Y acá nos dice, ¿cuál es el texto 1? O sea, ¿cuáles son los textos que queremos combinar? Entonces le voy a, ok, el texto 1 se encuentra en la A3, que es el nombre. El texto 2 es el apellido paterno y el texto 3 es el apellido materno. ¿Qué podemos ver en el resultado? Como siempre nos da una vista previa del resultado. ¿Qué podemos ver ahí? Que todo está unido. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este caso? Mire. En el texto 2, en lugar de ser B3, tenemos que agregar entre comillas un espacio en blanco. ¿Ok? Las comillas son las que están en el número 2, ¿sí? De su teclado. Esas son las que vamos a agregar. Luego le doy clic a B3 y en el texto 4 vuelvo a agregar comillas, espacio, comillas. Y por último marco la C3. Ojo, cada vez que usted le va dando clic a la siguiente, le va desplazando texto 7, texto 8, así hasta 255 elementos. ¿Ok? Entonces, nuestro argumento serían así. En el texto 1 a 3. El texto 2 son las comillas con el espacio en blanco. Luego B3, comillas con espacio en blanco. Y por último, la C3. Ya lo tenemos. Sí. Ok, demos a aceptar. Y el resultado es lo que queríamos. Mire, José Antonio Mendoza Báez. Es la unión de estas tres celdas. Ahora lo vamos a hacer directo en la celda. Venimos acá y ponemos igual, concatenar, así. Y en este caso empezamos a hacer lo mismo. Mire, selecciono el nombre, punto y coma, comillas, espacio, comillas, punto y coma. ¿Ok? Para que quede ahí definido el espacio entre un texto y el otro. ¿Ok? Comillas, espacio, comillas y así. Al presionar Enter, aparece el nombre, miren. Y acá podemos copiarlo. Y listo, miren. Sí nos dio el resultado. Sí. Sí. Perfecto. Entonces, concatenar, eso es lo que hace. Une los valores de diferentes celdas.
Si usted no quisiera ocupar la función concatenar, le enseño yo acá otra opción. Mire, puedo ocupar este y le puedo poner este símbolo. Y siempre los espacios, mire. Esa opción nos permite también unir valores. ¿Sí? Entonces puede ser ¿Cómo saca el concatenar. símbolo? Ese se encuentra en el número 6. Bueno, en mi teclado se encuentra en el número 6. En la mayoría creo que ahí está. En el 7, en alguno. En la Ah, ok. mía, el 7. Gracias. Entonces es como saca las comillas, ¿verdad? Shift y el número donde está. ¿Sí lo encontró? Sí, ya. Ah, perfecto. Entonces, cualquiera de las dos opciones sirve para unir varias celdas, ¿ok? Recuerde bien importante el espacio entre una y otra si lleva espacio, ¿verdad? Si no lleva espacio, pues no es necesario, ¿ok? Ahorita con concatenar, ¿tenemos alguna duda? ¿Me Muy puede bien. mostrar la fórmula anterior? ¿Esta? Esta es la No, anterior. la La que tenía última el es símbolo. esta. Sí, esa. Espérame, pues, me lo voy a acercar un poco. Ahí está. Es que no me salía porque yo le estoy poniendo los punto y coma. Ah, no, el símbolo sustituye el punto y coma. Por lo general, el punto y coma se utiliza únicamente cuando estamos con una función para separar los argumentos, pero en este caso la que acabamos de crear es una fórmula. ¿Ok? La diferencia entre una fórmula y una función es que las fórmulas nosotros las creamos de inicio a fin. Y la función ya viene predefinida por Excel y usted solo le entrega los argumentos. ¿Ok? ¿Hoy sí ya le funcionó? Hoy sí ya. Perfecto. Bien, ahora vamos a la siguiente. Izquierda. Tenemos acá ficha fórmulas. Texto y busca la función izquierda. Una vez la encontramos, damos clic. Ahora, me dice los dos argumentos que ya habíamos mencionado, ¿verdad? El texto y el número de caracteres. Podemos trabajar con cualquier celda, la A, B, C o D incluso, y no hay ningún problema. Vamos a trabajar con la A3, ¿ok? Donde tenemos los nombres. Vamos a trabajar con el nombre, ¿ok? Y el número de caracteres, si yo lo dejo vacío, me toma el último, uno nada más. Pero si el primero, perdón, y si yo le pongo dos, mire, ya selecciona dos caracteres, si le pongo tres, cuatro, y así sucesivamente. Le vamos a poner dos números de carácter. ¿Ok? Ya lo tenemos. Ok, damos a aceptar. Y listo, mire, tenemos los primeros dos. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos desde la celda? Mire, igual.
izquierda, me pide el texto, que es la celda del nombre, y luego el número de caracteres. ¿Cuántos caracteres quiero? Pues en este caso lo vamos a poner 2. Y cerramos el paréntesis. Okay. Presionamos Enter y listo, mira. Entonces, cualquiera de los dos que usted copie, le tiene que dar el resultado. ¿Ok? Ok. Sí lo pudimos copiar, nos dio el resultado. Sí. Sí. Perfecto. Ahora vamos a la derecha. La función es igual. Mire, fórmulas de texto. Ahora buscamos derecha. Podemos basarnos nuevamente en el nombre o podemos basarnos en un apellido. Podemos seleccionar el apellido paterno, o sea, la B3. Y luego el número de caracteres, vamos a poner 2 también. Miren. El texto es la B3 y el número de caracteres es 2. Acá, usted podría poner una palabra y le va a dar el resultado. Palabra entre comillas. Ok. Y le va a decir cuál es el resultado. Pero lo ideal es que siempre seleccionemos la celda de donde queremos extraer la información. Ok. Para que así la podamos copiar. Entonces, con esto hecho, vamos a aceptar. Miren. Como es el apellido paterno, Sa. Entonces, igual funciona acá. Igual, derecha. B4 y el número de caracteres, 2. Acá está, mire. Bien, presiona Enter y ahí está el resultado. Ok. Ahora concatenemos. Igual concatenar estos dos y listo. Espérame aquí, igual. Concatenar este punto y coma este. Ahí estamos. Así uniditos que queden. Es como si quisiéramos crear un código. Por eso lo vamos a dejar así unido. ¿Ok? Concatenar. ¿Cuál es el problema entonces? Ocurre que Paimon ha no ha cumplido sus obligaciones, dice. Los corderos. ¿Lo hicimos? Sí. Sí, we did it. Ok, ahora vamos a ver la función mayúscula. Entonces es acá. Siempre es de tipo texto. Y buscamos acá mayúscula.
Usted, a quien no importa qué tanto texto tenga en su celda, todo se lo va a pasar a mayúscula. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy clic en la G3, mire, ahí me muestra el resultado. No, que mire, no es la G3, sino que la D3. Mire, ahí me muestra el resultado. Todo en mayúscula, ¿ok? Entonces lo vamos a borrar y le vamos a dejar la G3. G3 y damos aceptar. Entonces es igual en la celda, mayúscula, selecciono cuál es el texto y cierro paréntesis. Eso es todo. Las funciones que solo tienen un argumento, realmente que nos facilitan bastante el trabajo porque solamente le decimos con qué valor queremos que trabaje y ahí está. Ok, compleméntelo. Listo. Perfecto. Lo demás lo logramos completar. Listo. Ya. Sí, ya. Ah, ok, muy bien. Entonces ahora veamos la minúscula. Acá. Función de texto. Y seleccionamos minux. Esta es igualita que la mayúscula. La diferencia es que todo lo escribe en minúscula. Y cuando digo todo, es todo. Vean, si yo marco la D3, donde tengo el nombre completo, mire, todito, 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 en minúscula. Y si algo que yo tenía en mayúscula, me lo pasa a minúscula. ¿Ok? Entonces, pongamos la H3 para que veamos cómo funciona. Ok, damos a aceptar. Y ahí está. Igual es si lo trabajamos en la celda. La ventaja de tener solo un argumento. Bien, presionamos Enter y copiamos la función. Y ahí tenemos izquierda, derecha, concatenar, mayúsculas y minúsculas. Por el momento, ¿hay alguna duda? No. No. Ahora, yo no. Sí le voy a comentar algo. Este dato, si observamos a simple vista en la celda, yo tengo el nombre. Pero si voy a mi barra de fórmulas, mire lo que tengo. Es la fórmula. Entonces, si yo necesito que esa información sea reflejada como texto, ¿qué debo hacer? O sea, que no me parezca la fórmula, sino el nombre del individuo. Entonces, vea, vamos a agregar acá una columna más. Voy a poner acá. Voy a borrar esto. No, lo voy a enseñar mejor de otra forma. Selecciono, me voy a inicio, le digo acá, copiar formato y marco. ¿Ok? Entonces acá vamos a ponerle opción pegado especial. Ok. Repitiendo, te selecciona la de la I2 a la I7, viene a la ficha inicio
le da clic en copiar formato y luego viene y marca de la J2 a la J7. Y luego después le pone opción pegado especial. Ya está. Agregamos la columna. Sí. Muy bien. Entonces vea lo que vamos a hacer. Venimos, seleccionamos de la D3 a la D7. O sea, solo los nombres, ¿verdad? De la D3 a la D7. Y venimos y le damos acá copiar. O si usted quiere, control C. Cualquier opción, ¿ok? Luego, le doy clic acá a la J3. Y, ojo, mire acá donde dice pegar valores. Están las opciones, valores, formato de valores y números, formato de valores y origen. Vea. Entonces, si usted quiere mantener el formato, le da formato de valores y origen. Si no, pues le decimos únicamente valores. Y presiona Escape. Entonces, ahora, mire, la celda contiene el texto como tal. Ya no tiene la fórmula como se muestra acá. ¿Ok? ¿Lo pudimos hacer? Sí, ya. O tuvimos dificultad. O no le funcionó. Yo no tuve problemas. Okay, perfecto. Gracias por la indicación. Lo ideal es eso, ¿eh? Que lo podamos realizar y sin problemas, pero si tenemos problemas, pues corregimos. ¿Ok? Bien. Entonces, hasta el momento creo que vamos bien. Pasemos a ejemplo. Ok. Ahora, tenemos acá ya como indicaciones más específicas. Dice, de la izquierda vamos a sacar tres caracteres de la columna D. Entonces, venimos acá, mire, igual, izquierda. ¿De qué columna D? Entonces, marco la D2. ¿Cuántos caracteres? Dice, tres. Le pongo tres y listo. ¿Ok? Lo copiamos y ahí está. Repitiendo, en la A2 igual izquierda, mi texto es la columna D y son tres caracteres. ¿Cómo sé que eso es lo que quiero? Ah, porque aquí dice, mire, izquierda 3 de la columna D. No voy a marcar la columna, voy a marcar la celda que está de la mano con mi función, la que corresponde a la fila, y luego lo copiamos. ¿Ok?
Ya está a la izquierda. Ahora vamos a la columna B, que es derecha, igual, derecha, siempre la columna D, solo que ahora dice dos caracteres. Listo, presionamos Enter y lo copiamos. Ok, y ahí está, miren. Nuevamente la función derecha de la celda de 2, vamos a extraer dos caracteres. Y concatenar. Sabemos, vea, igual concatenar texto 1, texto 2 y listo. Ese es el resultado que nos da. Sí. Perfecto, entonces lo copiamos y ahí está. Ok. Hasta aquí creo que no tenemos mayor problema. No. Perfecto. Ahora vamos a la E. Dice que la columna D la vamos a pasar a mayúsculas. Igual, mayúscula, D, ok. Recuerde que con eso pasamos todo el texto a letras mayúsculas, mire. Lo copiamos. Ahí está. ¿Lo pudimos hacer? Sí. Muy bien. Ahora vamos a la F, a las minúsculas. Igual. Minúscula. Aquí vamos a pasar, dice acá, la columna E. Entonces marco la E2. Enter. Y entonces mire, todo pasa a minúsculas. Ok. Ahora haga este último usted. Dice pegado especial la columna E. Listo. Perfecto. Los demás. Recuerde que el pegado, muy bien, gracias. El pegado especial es para evitar que mantenga la forma. Ok. Entonces, copiar, ¿verdad? Y luego, si ya lo hizo, excelente. Pegar valores. Ok. Y así tenemos el texto como tal.
Okay. Y ya usted tiene los datos. Aquí en Excel en ocasiones trata de ser astuto, ¿verdad? Entonces, imagínese que yo tengo esto acá. Tengo las mayúsculas. Entonces yo puedo venir, copiar, y en la misma le puedo decir pegar valores. Así ya tengo los datos y no repito la columna. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Sí. Perfecto. Perdón. Entonces, así usted, cuando tenga los datos, lo puede pasar y sobreescribir la fórmula para que ya le quede listo y tenga el texto como tal. ¿Ok? Ahora, pasemos a la práctica. En cada celda dice cómo va a completarlo, ¿eh? ¿Qué función va a ocupar? ¿Cuántos caracteres? ¿Y de cuál celda? Haga esto, por favor. Si tiene dudas, me pregunta. Hágalo que al final me lo va a entregar, ¿ok? Pero tendríamos que poner las dos fórmulas en cada uno, ¿o no? ¿Cómo así? Es que dice código 1. Sí, acá, por ejemplo, perdón, en el primero que dice código 1, ahí usted puede ocupar el signo de concatenar, como lo vimos acá. Puede unir ambas fórmulas, poner la izquierda, ponerle esta y luego ponerle la derecha. ¿Sí? ¿Me di a entender? No, perdón, no le entendí. Sí, no entendí. Lo que va a hacer es concatenar la función izquierda con la función derecha. ¿Sí? Eso es todo. Para tener un solo resultado. Aquí lo trabajamos separado. Hicimos la izquierda, hicimos la derecha y después concatenamos. En el caso de este nuevo, usted puede hacerlo así. Puede concatenar. ¿Cuál es la primera? La izquierda. ¿Quién va? El nombre. Marco el nombre. ¿Cuál es? Dos números de carácter. Ok. Y luego va la función derecha. ¿Para quién? La derecha dice que es el apellido. Marco el apellido. ¿Y cuántos caracteres son? 3. Entonces le pongo el 3 y cierro los paréntesis. Y ahí está, miren. O lo que yo les decía también es izquierda. Acá 2. Y derecha, acá, 3. ¿Ya? Cualquiera de las dos opciones. Solo es abrir un poco la mente, ¿ok? ¿Ahora sí me di a entender? Sí, hoy sí, gracias. Ok, perfecto. Hoy sí. Listo.
Una vez terminado, le enviamos comprobante. Sí, me lo van a mandar ahí en el WhatsApp. Con su ¿solo nombre, la imagen? Porfa. ¿O el Excel no, completo? El archivo como tal para okay. Ver qué. Ajá. Gracias. Bueno. Lick, hágame un favor. Solo póngame la de lo donde lleva el signo de. Ay, esa. Esa no, no sé cómo se llama. Esa quiero ver. Amperso. Ah, gracias. Ok. Bien, les debe quedar así como está en pantalla. Verifique. Y tal vez yo me he equivocado. Si me he equivocado, dígame también. Corregimos. Sí, está bien. Ok, entonces el archivo le pone su nombre y me lo comparte. Ok, a ver, Madeline, Marvin y Mercedes, ¿verdad? Ya tengo los suyos. Los demás tienen que entregarlo hoy.
Perdón, dejé de compartir. Ahorita va. Bien, recuerde que debe ingresar a la plataforma. Estamos a la mitad del curso. La sección 2 va por semana, ¿verdad? De 5 días cada uno. Hoy estamos terminando la sección 2, que quiere decir tenemos que realizar el examen de medio curso y el de la sesión. Solo me falta el de medio curso, el examen. Ok, perfecto, perfecto. Sí, si a usted se le ha dificultado ingresar, hágalo ahorita, no se preocupe. Complemente lo que tiene pendiente. Ya varios tienen el 100%. Si usted tiene más del 90%, está bien. Si no, hay que llegar a ese punto. Ok. Y los que no han entrado, a ver, mándeme un mensaje y dígame por qué no he entrado. Dígame, mire, el usuario no me funciona, el sistema o cualquier cosa. La idea es que no se quede sin su diploma, porque todas estas calificaciones cuentan. Tanto el archivo que yo le pido que me envíe, y los evaluados cortos que están ahí. Ya ve que ejercicios prácticos no son muchos, pero el teórico sí, todos los días. Y es de la mano con lo que vemos en cada sesión. Entonces, rapidito, al terminar la sesión, usted puede entrar y hacerlo, ¿verdad? Para que así vaya al día. Pero repito, si usted no ha podido ingresar, mándeme un mensajito y dígame, mire, yo no he podido ingresar. Y dígame la razón, ¿verdad? Porque si es por problema de sistema, podemos ayudarle. Y si es por algo más, pues igual también acérquese. Yo tengo los nombres de los que no han ingresado, pero quisiera que se acercaran y me dijeran la razón por la cual no ha podido hacerlo, ¿ok? Todos los días de parte de Inglés Corporativo revisan la plataforma, me revisan y verifican si usted ya está al día. Entonces, yo le pido eso, por favor, trate de estar al día. Ok, terminamos este ejercicio. Cuénteme. Excelente, don William, gracias. Cuénteme, ¿ya habían ocupado ustedes estas funciones? Yo es primera vez que las ocupo. Ah, muy bien, Patricia. Pero podríamos decir que nos va a ayudar en algún momento. Yo sí las había utilizado. Ah, muy bien, Mercedes. Pero ya, por lo menos espero yo que les sea de útil la parte del pegado especial, ¿verdad? Que es donde usted puede sobreescribir lo que ya tiene para no estar creando una doble dato. ¿Ok? Sí, de hecho, para elaborar los informes de Hacienda el 9-10 sirve bastante esa función. Sí, es lo que les comentaba. Hay sistemas que solo piden datos en mayúscula o piden los datos en minúscula, y nuestro programa, en el caso de que trabajemos con alguna base de datos, lo da todo en un tipo, por ejemplo, se lo piden en mayúscula y el sistema se lo da en minúscula. Entonces hay que hacer estos cambios. Ok, para los que es nuevo, espero que realmente les sea de utilidad también, que
fue que una vez yo la conocí, fue una maravilla para mí y me sirve bastante, porque a veces tenemos información que es la que queremos cambiar, o en el caso de la concatenar, ¿verdad? Usted ya conocía las dos formas de concatenar, por medio de la función y por medio del símbolo de unión. La de concatenar sí, pero la del símbolo de unión no. Ah, ok. Esa es otra manera de hacerlo. Entonces, les agradezco que se hayan conectado y las disculpas del caso, que he estado un poco intermitente, que uno no quiere ver y se termina enfermando. Pero bueno, espero que ya mañana amanezcamos diferente y tengamos un mejor desarrollo de la sesión. Si no hay otra duda, terminamos aquí con la parte del cierre y las conclusiones, ya las tuvimos. Y no olvide laboratorio 10 y el examen de intermedio y mi archivo. Ok, entonces sería esto todo por esta noche y los invito. Sí, ha sido un poquito malo. Hay días que se ha estado yendo la luz. Así que, paciencia. Y los invito para el día de mañana a la misma hora. A menos de que yo empeore, ¿verdad? Pero esperaría yo que ya día mañana estemos mejor. ¿Ok? Pasen feliz noche y nos vemos mañana. Otro ratito les comparto el enlace de la sesión de hoy. ¿Ok? Gracias, buenas noches. Que sigan bien. Bueno, gracias. Gracias, feliz noche, que se mejore. Buenas noches, gracias. Descansen y nos vemos mañana. Feliz noche. Bien, finalizo para todos y nos vemos mañana.